Buenos días, chicos del quinto grado. Bienvenidos todos los estudiantes del Colegio San Juan Bosco. El día de hoy vamos a trabajar con el tema lenguaje literario. Veamos de qué trata. El lenguaje literario hace referencia a... Vamos a ver acá, vamos a ver este ejemplo que tenemos acá. En la escuela hay similitudes y diferencias entre todos. Algunos compañeros pueden presentar alguna limitación física, pero a pesar de eso, siguen su vida demostrando sus emociones. Sin que nadie los detenga. Educar en la diversidad es creer en el ser humano, en el que sea cual sea la condición de cada uno. Todos tenemos un lugar que ocupar en la sociedad, con la misma dignidad y derechos. Veamos entonces. Tenemos un ejemplo acá. Quiere decir entonces que el lenguaje literario que muestran acá presenta un lenguaje expresivo y comparativo. También se expresan sentimientos y emociones y debe dar belleza al mensaje. Muy bien. Tenemos también el pájaro y la estrella. Veamos. El pájaro y la estrella son mis amigos. Cuando van por el aire, siempre los miro. Con sus rayos plateados, me hacen ella guiños. Y él escucho en el alba los suaves trinos. De noche me hacen señales tras de los vidrios. Cuentan viejas historias como los libros. Otras veces preguntan, niño querido, ¿quieres jugar con nosotros? Y yo les digo. Entonces tenemos un fragmento acá de Carlota Carballo de Núñez, escritora peruana. Vamos a ver qué sentimientos quiere transmitir el autor con esta lectura. Ella quiere transmitir la alegría que causa la imaginación en los niños, porque se aprecia cómo los elementos de la naturaleza cobran vida. Y cómo ha empleado la autora el lenguaje literario acá, muy fácil. Es un poema, se ha empleado para personificar a los personajes, para provocar distintas emociones. Mientras lo leí, yo me imaginé un pájaro, su estrella, hablando con los niños, cuando van por el aire, rayos plateados, señales detrás de los vidrios, que tú te levantes, consigas un corazoncito en tu ventana, o una flor. Entonces, son imágenes que nos llevan y lecturas que nos llevan a imaginarnos y nos provocan distintas emociones. Muy bien, veamos entonces, ¿qué es la literatura? La literatura, sin duda, es el arte que tiene como principal medio de expresión la palabra. Y este arte emplea un uso especial del lenguaje. El lenguaje connotativo, característico de la literatura, es aquel que se emplea de forma simbólica
y que busca transmitir emociones y sentimientos, a diferencia del lenguaje denotativo, que busca informar con objetividad. El connotativo busca transmitir emociones y sentimientos. Por ejemplo, un autor que escribe cuentos fantásticos, de fantasías, de héroes, ellos quieren transmitir, captar la información, la atención del lector con imágenes, produciéndole emociones al lector. Entonces, a diferencia del denotativo, que solamente busca informar con objetividad, nada más. Veamos entonces. El lenguaje literario emplea un lenguaje connotativo, provoca en el lector sentimientos y sensaciones. Puede presentarse en prosa o en verso. Cuando decimos el pájaro y la estrella son mis amigos, cuando van por el aire siempre yo los miro. Ven, esta es como en prosa, como en verso, como rima, como si estuviese cantando algo, porque tiene coherencia uno con el otro. Hace uso de recursos estéticos, estílicos, para embellecer los textos. Muy bien, son las características del lenguaje literario, lo que me hace a mí saber que pertenece o que existe un lenguaje literario allí. Entonces, ¿qué sentimientos transmite el autor a sus lectores? Como lo explicamos, transmite la alegría. A ver, Arlene, tu micrófono, por favor. ¿Qué nos transmite el autor? Transmite la alegría. Muy bien. Perfecto, Arlet. Transmite la alegría, la imaginación de los niños, porque se aprecia cómo los elementos de la naturaleza cobran vida. Gracias, corazón. Ian, ¿cómo se ha empleado el lenguaje literario? Ian, te escucho. Ian, ¿cómo se ha empleado el lenguaje literario? Se ha empleado para personificar ¿a quién? A los versos. Dime, Ian. Sí, perfecto. Se caracteriza. A ver, se caracteriza para personificar a los personajes. Muy bien. Y que provoca en ellos distintas emociones. Los emociona, los apasiona cada vez que yo lo escucho. Y lo quiero volver a escuchar porque me encanta. Muy bien. Gracias, Ian. Muy bien, chicos. Vamos a continuación a trabajar con nuestro libro de actividades.